símbolos de muerte en una cámara subterránea del Capitolio. George Washington transformado en un dios. Monumentos representativos y sedes de poder de los Estados Unidos alineados con las estrellas en Washington, D.C. Investigaciones secretas del gobierno sobre el poder de la mente. El escritor Dan Brown ha causado un gran revuelo con estas y otras insinuaciones en su provocadora obra de ficción ambientada en Washington, D.C. Examinamos a continuación todos estos secretos y, separando realidad de ficción, nos aventuramos en busca del símbolo perdido. Washington, D.C. Una ciudad de secretos e intrigas. El perfecto telón de fondo para El símbolo perdido de Dan Brown. La novela nos lleva por las entrañas rara vez vistas de la ciudad y hurga en una misteriosa sociedad secreta. He leído esa obra fantástica, relatada con un gran detalle. Y es, no es más que eso, fantasía, pero es una obra destacada para los defensores de las teorías conspirativas y es evidente que Dan Brown bebe de esas mismas fuentes. Pero ¿nos está contando Brown la verdad o el Washington DC que nos presenta es un personaje de ficción más? Vamos a estudiar las páginas de El símbolo perdido para separar los hechos de la ficción. En el libro, el edificio del Capitolio de los Estados Unidos es la clave de un misterio que empieza a desvelarse. Es donde el protagonista de la novela, el profesor Robert Langdon, comienza su investigación y donde nosotros comenzamos nuestro examen. En el libro, Langdon dice a sus alumnos que el diseño del Capitolio hunde sus raíces en la sociedad secreta más antigua y extensa de los Estados Unidos, la francmasonería. Esto es un hecho. Un ilustre masón jugó un papel fundamental en su planificación, el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington. En mi opinión, Washington merece más crédito del que se le concede en cuanto al trazado y aspecto de la ciudad de Washington. Él aprobó los planos. Decidió qué planos se utilizarían. Decidió que el edificio se construyera con piedra en lugar de ladrillo. Otro hecho que se menciona en el libro es que la ubicación del Capitolio fue sugerida por un francés, el urbanista mayor Pierre L'Enfant. Esto también es cierto. Yo creo que el plan original era eclipsar a Inglaterra en todos los aspectos, y se decidió que todo comenzara aquí. Pero francamente, Washington DC era entonces nada más que plantaciones de tabaco. De hecho, a los diplomáticos británicos se les incentivaba con una asignación tropical adicional para que vinieran a servir aquí, porque se consideraba un destino poco deseable inicialmente. Cuando L'Enfant estaba allí intentando visualizar cómo sería la ciudad, describió esta colina como un pedestal en espera de un monumento. Y aunque L'Enfant no diseñó el Capitolio, sí eligió su ubicación, y Washington estuvo de acuerdo en que aquel era el lugar donde debía levantarse el Capitolio. En la novela, el profesor Langdon sorprende a sus alumnos al decirles que el presidente George Washington colocó la primera piedra del Capitolio en una ceremonia masónica tradicional. Una vez más, el dato es correcto. La mañana del 18 de septiembre de 1793, el presidente Washington encabezó una procesión hacia el emplazamiento. Allí, ataviado con un extraño delantal, dirigió la ceremonia. Se ofrendaron artículos tradicionalmente masónicos como trigo y frascos que contenían aceite y vino. De esta manera se puso la primera piedra del edificio del Capitolio. Lo que el libro no dice es que hoy esa primera piedra, la piedra angular, no está. Una placa conmemorativa es todo lo que queda. ¿Se estarán ocultando los orígenes masónicos del edificio? Durante esta última década aproximadamente, algunos trabajadores del Capitolio han bajado con detectores de metales al sótano para intentar encontrar esa placa de metal original que indicaría el lugar donde se colocó la primera piedra. Pero nunca se encontró, y eso nos lleva a sospechar que durante las obras de 1960, cuando se reformó la fachada este del Capitolio, se destruyó esa primera piedra original sin que nadie se diera cuenta de que estaba allí. Así que quizás no hay ningún encubrimiento, pero ¿qué hay de los otros secretos a los que hace referencia Dan Brown en El símbolo perdido? ¿Hay un arquitecto del Capitolio que tiene acceso exclusivo a los niveles secretos y salas ocultas? Sí.
Hay unas 500 habitaciones en el Capitolio y muy poca gente ha visto la mayoría de ellas. La única persona que tiene acceso a todas las habitaciones es el arquitecto del Capitolio, porque él es el encargado de conservar y proteger el edificio. En el libro, el arquitecto del Capitolio atraviesa una serie de pasadizos subterráneos ocultos. ¿Es eso posible? Dado que la imagen externa del Capitolio estaba tan fijada en la mente de la gente, no se podía hacer nada que cambiara el aspecto exterior del edificio. De manera que solo quedaba ampliar hacia abajo. Hay 4 pisos subterráneos, es decir, 4 pisos bajo el lugar donde George Washington puso la primera piedra. Hay oficinas del Senado y la Cámara de Representantes, y hay un enorme centro de visitantes. En la novela se describe también una serie de túneles que conectan el Capitolio con algunos edificios circundantes. ¿Existen realmente? ¿Y cuál es su finalidad? Hay un túnel que conecta el centro de visitantes con el edificio Jefferson, que es el edificio principal de la Biblioteca del Congreso, que está situado enfrente. ¿Pero hay otros túneles secretos? Los otros túneles que hay bajo el Capitolio son conductos de vapor, de agua y otras instalaciones. También hay pasajes para acceder de un edificio a otro, y después desde los 3 edificios de oficinas del Senado y uno de los edificios de oficinas de la Cámara de Representantes, hay una línea de metro que los conecta con el Capitolio. En el libro, el experto en simbología llega al Capitolio para dar una conferencia, pero en lugar de ello descubre una mano humana cercenada. Landon describe cómo esta mano, adornada con una serie de tatuajes simbólicos, se asemeja a la legendaria mano de los misterios, una especie de invitación o clave para comprender la antigua sabiduría. Tal símbolo existe. Se dice que sus orígenes se remontan a los tiempos bíblicos del rey Salomón, cuando se tendía la mano a los recién llegados que entraban en su templo de sabiduría. La leyenda también dice que la mano tenía el poder de resucitar a los muertos y se llegaban a descifrar sus tatuajes crípticos. ¿Pero tiene la mano algo que ver con los masones o es simplemente un recurso dramático utilizado por el malo de la novela? La mano de los misterios era algo extraño ahí. No veo la relación entre la mano de los misterios y el ritual masónico según yo lo conozco, según yo lo entiendo. Es... no sé. Una licencia poética. En el libro, lo más desconcertante es a dónde apunta la mano. El mural de la cúpula del Capitolio. El artista italiano Constantino Brumidi pintó este fresco en el año 1865. Se lo conoce como la apoteosis de Washington. Representa a un George Washington divinizado rodeado de figuras de la mitología clásica. La diosa Victoria a su izquierda y la diosa Libertad a su derecha. Entre las 2 diosas hay 13 doncellas, cada una con una estrella sobre la cabeza que representan a las 13 colonias. Entre las diosas aparecen científicos de la época, incluido Benjamin Franklin, que recibe la sabiduría de los dioses. Un presidente de los Estados Unidos transformado en un dios. ¿Era esa la intención del autor de la pintura o el libro ofrece su propia interpretación? El mismo Dan Brown interpreta la pintura como un símbolo de la confianza en el potencial humano, pero le impone su propio significado para acomodarlo a sus fines literarios. Por eso se lo llama ficción. Pero la historia está repleta de ejemplos de líderes que se convierten en algo más que simples mortales a los ojos de la gente. Siempre ha existido la tendencia de convertir en dioses a nuestros héroes, de manera que eso no es nada nuevo. Hay muchos otros héroes en la historia que se transforman en dioses. Se intentó hacer un dios de Alejandro Magno y de otros personajes famosos. Quizá la pintura simplemente hace énfasis en la reputación semidivina que tenía Washington entre los estadounidenses de la época. No se puede decir lo mismo de los personajes que lo rodean. Está acompañado por 13 doncellas. Hay una historia curiosa detrás porque el artista, Brumidi, salió a buscar mujeres de la noche para que posaran para él, para pintar sus vírgenes. El profesor de la novela de Dan Brown obvia ese pequeño detalle. Sin embargo, el profesor Landon habla de otra obra de arte controvertida que se expone en la rotonda. Una escultura de George Washington medio desnudo como el dios griego Zeus. Es cierto. Eso implica que Washington jugaba un papel muy, muy especial en la sociedad norteamericana.
Cada vez que los otros fundadores estaban contra la pared y había que elegir al líder entre todos los líderes, ese era George Washington. Los estadounidenses lo sabían. Nunca ha habido un presidente tan querido por la mayoría de estadounidenses como George Washington. Un periodista escribió un artículo en el que decía que si George Washington se presentara para presidente, conseguiría todos los votos. Y no se refería a votos electorales, se refería a cada uno de los votos de cada uno de los norteamericanos. De manera que tal vez George Washington era casi divino entonces. Pero ¿por qué un dios griego? ¿Y por qué con el torso desnudo? El Congreso compró una estatua de Washington. Se sintieron un tanto avergonzados cuando la descubrieron y vieron que Washington solo llevaba una pequeña túnica que le cubría el regazo. Al público no le gustó. Uno de los primeros comentarios que se hicieron en cuanto se descubrió fue que parecía que acababa de salir del baño y estaba cogiendo una toalla. Cuando Nathaniel Hawthorne vio la estatua, dijo que ni la propia madre de Washington le vio nunca desnudo. En 1964 la estatua fue trasladada desde el Capitolio y se exhibe ahora en el Museo Smithsonian de Historia Americana. Pero en el Capitolio queda otro recordatorio del legado de Washington, tal como se sugiere en la novela. Hay una estrella incrustada en el suelo de la cripta del Capitolio. La intención era enterrar a George Washington en el Capitolio, debajo de esa estrella. Habría sido algo muy simbólico. La tumba de Washington, que nunca fue ocupada por Washington, se encuentra todavía bajo esa estrella que hay en el centro. Aunque el libro no lo refleja, la razón por la que Washington no fue enterrado en el Capitolio se remonta a la noche de su muerte. En diciembre de 1799, a la edad de 67 años, Washington agonizaba por una grave infección en la garganta. Poco antes de morir, debilitado por las sangrías, le pidió a Martha que le hiciera un último favor. Había escrito dos testamentos. Le llevaron las dos copias de los testamentos y dijo: «Quema este delante de mí». Nunca sabremos qué diferencia había entre uno y otro. La nación estaba conmocionada. Nadie podía creer que George Washington hubiera muerto. En todo el país se vivió un estado de duelo. Fue enterrado en Monte Vernon, en una ceremonia masónica. Martha estaba tan afectada que no asistió al entierro. Hasta hoy en día hay opiniones enfrentadas sobre si Washington quería ser enterrado en el Capitolio o en Monte Vernon. Washington quería ser enterrado en su panteón en Monte Vernon. Esas fueron sus instrucciones. Eran claras y precisas. Él pensaba acabar en la cripta, en el Capitolio, pero desgraciadamente, Martha murió y se ignoró la promesa. La construcción no estuvo terminada a tiempo. Martha Washington murió y los herederos de Washington decidieron que no, que iban a revocar la decisión de Martha. Su última voluntad sigue siendo un misterio. Puede que sus restos no reposen en el edificio del Capitolio, pero su influencia es todavía visible. La hermandad a la que pertenecía subsiste hoy en día. La francmasonería. Una sociedad secreta o una sociedad con secretos. En el símbolo perdido, Dan Brown presenta a la masonería como la sociedad secreta más poderosa de la nación. Estamos en todas partes. Pocas organizaciones pueden presumir de tener 14 presidentes de la nación que han sido miembros. El libro describe una habitación masónica privada dentro del Capitolio. Se la llama la Cámara de Reflexión. ¿Es eso cierto? ¿Existe tal cámara? ¿O el libro ha exagerado la realidad para conseguir un efecto dramático? La cámara de reflexión es real. Por todo el mundo hay logias que las tienen. Muchas logias americanas no la tienen, otras sí. Pero las que sí lo hacen, no lo hacen de la manera tan romántica que describe Dan Brown en la novela, aunque esa sea la ceremonia tradicional. En ella, los miembros meditan en soledad entre símbolos del tiempo y la muerte. Una calavera que les recuerda la mortalidad y la igualdad,
sal que representa el cuerpo, mercurio el alma y azufre el espíritu. En algunas obediencias masónicas, te hacen entrar en la cámara de reflexión y te piden que redactes tu testamento para hacerte reflexionar sobre tu propia mortalidad. ¿Inquietante? Tal vez para los no iniciados, pero los masones lo ven de manera muy diferente. No se trata de asustar al candidato o una calavera. Se trata de reflexionar sobre la mortalidad. Tu tiempo en la tierra terminará. Tu tiempo en la tierra es corto. Mientras estés aquí, céntrate en lo que es realmente importante en tu vida. Según lo presenta Dan Brown en su libro, un masón podría tener una cámara de reflexión en alguna parte de su oficina o incluso en su propia casa. Esto no es así. ¿Hay cámaras de reflexión ocultas en el subsótano del Capitolio como se describe en la novela? Hay una serie de niveles desde el ático hasta los subsótanos. Lo que están ustedes viendo son imágenes de archivos reales del subsótano del Capitolio tal como se describe en la novela. Esto ya no existe. Todo esto desapareció cuando se construyó el centro de visitantes del Capitolio, que se abrió en el año 2008. ¿Utilizaba alguien esas habitaciones para sus fines personales, ya sea masónicos o de otra índole? Hay habitaciones en el subsótano del Capitolio, pero que yo sepa no son utilizadas por masones. De manera que la cámara de reflexión es algo real, pero que Brown ubique una de ellas dentro del Capitolio es ficción. En el libro, un estudiante define la masonería como una religión, pero el profesor Landon discrepa. Argumenta que nunca trataron de convertir a nadie y de hecho tienen prohibido discutir sobre religión. Déjense caer por la logia. Puede que encuentren algo de interés para ustedes, porque los masones no captamos adeptos. Intentamos que el mensaje se transmita de otras formas. Además, al contrario de lo que afirma el villano de la novela de Brown, el dinero no te ayuda a subir de grado en la masonería. Funciona de la siguiente manera. Alguien se hace miembro regular de la masonería y pasa por los primeros tres grados. Luego va pasando sucesivamente por los otros grados del rito escocés, desde el grado 4 al grado 32. Pero no se puede entrar en el grado 33 pagando, especialmente del modo rápido que se cuenta en el libro. Adam Brown debería darle vergüenza decir eso. En el símbolo perdido, Dan Brown describe varios ritos masónicos. Si bien algunos de sus elementos están basados en hechos, las ceremonias reales se mantienen en secreto. No voy a hablar de los métodos de reconocimiento entre masones. No voy a dar detalles del ritual. Y no porque haya nada malo en ellos, sino porque no tenemos por costumbre comentar los detalles del ritual. Es preferible hacerlo a puerta cerrada, de manera confidencial y en privado. Esta recreación se montó con la ayuda de otro maestro masón para comprender mejor sus métodos que se perciben como algo demencial. El candidato entra en la logia sin saber realmente en qué va a consistir la experiencia. Al comienzo de la ceremonia, ni siquiera ve el local porque, conforme al ritual, se le vendan los ojos. El candidato es guiado alrededor de la estancia siguiendo un patrón determinado. La francmasonería se construye alrededor de una iniciación ritual, iniciación que a su vez se construye alrededor de la utilización de símbolos. El ritual es una reafirmación de los orígenes masónicos. El significado de los ritos masónicos está claro. Hay que comprender que el ritual masónico procede de verdaderos albañiles, albañiles que ponían ladrillos, albañiles que eran los arquitectos de su época. Ese es el propósito fundamental del ritual, mantenernos conectados con el pasado y conectados con nuestras creencias. Secretos y símbolos de muerte, tétrico o simplemente mal interpretado. En el libro, el villano de Brown bebe vino en un cráneo. ¿Hacen eso los masones? Los candidatos beben de un cráneo. Digamos que se hace. Bien, y digo yo, ¿y qué? La ceremonia descrita en el símbolo perdido es un rito de una organización de renegados del rito escocés del siglo XIX. Es el rito Sarno. Resulta que ese rito que se emplea desde hace ya unos dos siglos se ha hecho público. Y en él se apoya Dan Brown. No es el ritual que emplea hoy
el rito escocés, en la jurisdicción sur. Lo único que asusta del ritual es cuando se saca de contexto. Oh, que me corten la garganta si alguna vez rompo este juramento. Que me abran el pecho y dejen expuesto mi corazón. Todo eso es solo teatro. En el libro, un estudiante se refiere a los disparatados rumores que rodean a los masones. Eso es definitivamente cierto. Esa gente debe tener poder, debe tener mucha influencia. Y la única razón por la que no vemos cómo ejercen su influencia es porque son muy buenos guardando secretos. Se les acusa de ser extraterrestres reptilianos. Creo que se les acusa de más cosas que a ningún otro grupo. Y creo que en parte el motivo es que el ritual se mantiene en secreto. Y parte del problema es que hasta muy recientemente los francmasones no han respondido a este tipo de acusaciones, lo que les convertía en el blanco perfecto. En el libro, un masón habla de la importancia de guardar sus secretos incluso bajo amenaza de muerte. Eso es cierto. En el siglo XXI, mantener la palabra dada es algo excepcional, ¿verdad? Vemos realities televisivos en los que la base del éxito está en no cumplir la palabra, en clavar al otro un cuchillo por la espalda, en no mantener las coaliciones. Pero así la sociedad no avanza, así no se construye la civilización. De manera que uno de los fines del secretismo masónico es que la persona aprenda a mantener su palabra incluso en cosas insignificantes, con la idea de que eso le formará para mantener su palabra en las cosas importantes. Y como queda reflejado en la novela, aunque los masones guarden gran cantidad de secretos, la masonería es una sociedad muy poco secreta. Como sociedad secreta, los masones hacemos un pésimo trabajo. Publicamos los horarios de nuestras reuniones en las puertas de los edificios con grandes letreros que dicen: los francmasones se reúnen hoy aquí. Muchos de nosotros llevamos anillos, insignias y muchas otras cosas que nos identifican como masones. Si somos una sociedad secreta, lo estamos haciendo francamente mal. Como hemos visto, el libro se toma sus libertades a la hora de hablar de los orígenes y los rituales masónicos. La interpretación que ofrece del celebrado paisaje de la ciudad revela una visión aún más oscura. ¿Washington DC planificada con relación a las estrellas? Símbolos paganos ocultos en las calles de la ciudad. Vamos a revelar la verdad que hay detrás de la ficción. El símbolo perdido de Dan Brown se centra en los barrios y lugares más emblemáticos de Washington DC. Desde el jardín botánico frente al Capitolio, donde un personaje destacado de la novela es llevado contra su voluntad, a los sistemas de cintas transportadoras de la Biblioteca del Congreso y las mansiones históricas de Colorama Heights, donde el malo de la novela se desenvuelve. Tal vez Brown ambientó su thriller aquí para aprovecharse del carácter críptico excepcional de la ciudad. Miren el monumento a Washington. Es como la aguja de Cleopatra. Es un monumento de estilo egipcio que aparece en medio de Washington, D.C. El monumento es un obelisco que es un símbolo antiguo. Se remonta al tiempo de los egipcios. Básicamente es un símbolo fálico gigante que también, como he dicho, tiene relación con el sol, con lo masculino. En el libro se afirma que el monumento a Washington tiene un remate de aluminio con la inscripción Laus Deo, Dios sea alabado en latín. Eso es cierto, pero nadie puede verlo. El extremo era este pequeño pedazo de aluminio. El aluminio era muy valioso cuando se terminó el monumento en 1886. Ahora, en esta época, sería como el oro. Brown también afirma que muchos de los padres fundadores practicaban el antiguo arte de la astrología. Eso es otro hecho. Benjamin Franklin era astrólogo. En el almanaque del pobre Richard se pueden ver sus predicciones, ya sea del tipo atmosférico o sobre personas y cosas así. Thomas Jefferson, en su biblioteca, tenía libros de astrología. El dato es cierto. Los padres fundadores contemplaban la astrología como una conexión entre lo terrenal y lo celestial. También es correcto cuando afirma que las colocaciones de las piedras angulares del monumento a Washington, la Casa Blanca y el Capitolio se programaron para coincidir bajo el mismo signo astrológico, Virgo, aunque se colocaron en diferentes años. En astrología se considera un tiempo propicio para acometer nuevas empresas.
La gente pregunta qué tiene que ver Virgo con Washington, D.C. Es una constelación. Bien, en realidad tiene que ver con lo sagrado femenino. La mitología, la guerra, la religión, si quiere. Podría definirse como algo pagano que se remonta a la Isis de los egipcios. Las diosas persas de la feminidad, la sexualidad, la maternidad. Lo que el libro no menciona es que el signo de Virgo también jugó un papel en la Constitución de los Estados Unidos. Mayor evidencia de que los padres fundadores acudían a la astrología para tomar decisiones importantes. Virgo tiene una gran influencia en los Estados Unidos de América. Nuestra Constitución, 17 de septiembre, ¿verdad? Si se fijan en fechas importantes, descubrirán que Virgo está presente. Si se alinean las estrellas del firmamento con cosas que hay en la Tierra, habrá armonía espiritual y se conseguirán grandes cosas. Bajo la guía de los maestros masones George Washington y Benjamin Franklin, el perito Pierre L'Enfant diseñó la ciudad como se afirma en el libro. En el libro, Brown describe a los padres fundadores creando Washington como una realización de la Ilustración, una nueva Atlántida, donde la razón, la ciencia y la libertad triunfarían sobre la ignorancia y la oscuridad. Esto es un hecho. Aunque no se menciona en el libro, George Washington en particular creía que esta capital debía ser tan grandiosa como la más grandiosa del mundo. Washington sentía que tenía que ser una ciudad monumental. Tenía que ser una ciudad a la que la gente respetara, como a las capitales europeas. Y aunque los Estados Unidos eran una nación joven y pujante, él miraba hacia adelante, hacia el futuro. Washington diseñó la ciudad para reflejar la gloria de Atenas y Roma, aquí, en este nuevo mundo. Estamos aquí en los bancos del río Potomac, en Alejandría, Virginia, donde se colocó la primera piedra de la ciudad de Washington en abril de 1791 por los masones George Washington y otros que llegaron aquí para designar esto como el vértice inferior de lo que era entonces un cuadrilátero inclinado. Así. Y ese es el vértice sur. La novela insinúa que el urbanista de la ciudad, Pierre L'Enfant, trazó las calles de manera que se representaban símbolos masónicos. El plano de L'Enfant puede verse como un mapa en Freedom Plaza, una localización fundamental en la historia de ficción. Aquí, en el libro, el personaje de Catherine Solomon afirma que el billete de dólar de los Estados Unidos contiene una estrella de Salomón oculta, un símbolo masónico clave. Eso es cierto. Dibujen una línea uniendo las letras M-A-S-O-N y combínenlo con la pirámide. Desde que L'Enfant diseñó la ciudad, la gente no ha dejado de buscar símbolos y significados. Hay nuevas interpretaciones en curso y muy controvertidas. Todo esto se menciona en el libro de Dan Brown. Cuando se mira el trazado, aparecen signos como un pentagrama. Algunos de los supuestos símbolos, incluyendo el sello de Salomón de seis puntas, han sido identificados. Y la cruz de los caballeros templarios. Pero mucha gente, incluidos algunos de los estudiantes en el símbolo perdido, ven una intención más oscura. Hay una teoría que dice que el trazado de las calles, la ciudad, el Capitolio y demás, si se miran desde arriba, forman ciertos símbolos satánicos, como un pentagrama invertido, por ejemplo. Hay quien dice que entra dentro del paganismo. Otros van más lejos y afirman que todo esto es satánico. La sola idea de que se han incorporado símbolos satánicos en el trazado de las calles de Washington, D.C., a instancias de los masones, es un completo disparate. La francmasonería no practica ningún tipo de magia. La masonería fue creada por hombres que luchaban contra ese tipo de creencias. El libro también habla de las teorías conspirativas que ven una simbología siniestra en el gran sello de los Estados Unidos. En el reverso hay una pirámide inacabada de 13 niveles de piedras. En el anverso aparecen 13 estrellas dispuestas en forma de hexagrama. Para algunos esos son símbolos masónicos con significado satánico. Otra vez el 13. Quiero insistir en esto. No es un símbolo satánico. No es nada negativo. En realidad, se simbolizan los 13 estados que fundaron esta nación. Los padres fundadores buscaron símbolos que representaran la durabilidad de la nación. La pirámide simboliza fuerza y duración, algo que permanece para siempre. Otro símbolo supuestamente sospechoso es el ojo que todo lo ve, situado encima de la pirámide.
Se presenta como un icono siniestro en el intento del villano por exponer los secretos de la hermandad. Para los masones, sin embargo, esto representa el ojo de Dios, un recordatorio de que él siempre está observando sus pensamientos y sus actos. No hay nada satánico, no hay nada necesariamente pagano europeo en el ojo que todo lo ve. Siempre ha sido un arquetipo universal del sol, o el sol y la luna, durante siglos. Era realmente una declaración positiva. El ojo dentro del triángulo básicamente quería decir: estamos fundando esto bajo la protección de Dios. Es una gran declaración. Los teóricos de la conspiración cuestionan estas ideas sobre el gran sello. Pero lo cierto es que los masones no están detrás del ojo o la pirámide en el gran sello. De los tres comités del Congreso y las 14 personas que estuvieron involucradas en el diseño del gran sello, solo una de ellas era un francmasón, y ese era Benjamin Franklin. Y ellos detestaban sus ideas, le decían que sus ideas eran estúpidas. Como bien afirma el experto en simbología de la Universidad de Harvard de la novela de Brown, estas imágenes son símbolos universales que aparecen en muchas culturas y no forman parte de la masonería. No hay nada demoníaco en sus símbolos, sus templos. Ellos solo quieren libertad. Quieren la separación de la iglesia y el Estado. Quieren la libertad de culto. El libro se ha tomado ciertas libertades al hablar de los símbolos y rituales masónicos, pero va incluso más allá con su enfoque de una nueva ciencia muy controvertida. En la novela de Dan Brown, El símbolo perdido, la científica Catherine Solomon tiene un laboratorio ultramoderno aquí en el centro de apoyo del Museo Smithsonian en Silver Hill, en Maryland. En estas instalaciones, que ocupan más de 46.000 metros cuadrados, se almacenan millones de objetos y especímenes. Pero aquí no hay ningún departamento de noética. Esa parte de la novela, incluida la científica, es solo ficción. Pero sí hay un instituto de ciencias noéticas al otro lado del país, en las colinas del norte de California. Aquí los investigadores realizan estudios sobre las posibilidades de la mente humana. Y el equivalente de la científica de la novela en el mundo real es Marilyn Schlitz. A través de la historia y en todas las culturas ha habido personas que decían tener la capacidad de, utilizando la mente, la conciencia, influir en el mundo físico. Lo que hemos hecho es desarrollar una serie de experimentos para estudiar ese tipo de afirmaciones en un laboratorio bajo condiciones científicas controladas. Aunque Dan Brown nunca visitó el instituto, su personaje de ficción realiza experimentos similares. El experimento de la intención, por ejemplo, trata de determinar si una persona que mira a otra que se encuentra en otro lugar puede afectar a su salud física. El sujeto es conectado a un encefalógrafo en una sala de aislamiento especial forrada con plomo. Muy parecido al cubo de aislamiento utilizado en el laboratorio ficticio de la novela de Dan Brown, esta habitación está insonorizada y aislada de forma que ninguna onda de radio puede penetrarla, así que no es posible hacer trampa. La imagen en la pantalla va cambiando aleatoriamente entre tomas en directo del sujeto y del espectador. Cada vez que aparece la imagen del sujeto, el espectador intenta enviar pensamientos de afecto y consuelo. Así funciona básicamente el experimento. Lo que intentamos averiguar es si es cierto o no que cuando se centra la atención en una persona distante, su fisiología se despierta. Más o menos como si oyera su nombre susurrado, por ejemplo. Y cuando no se la mira, esa reacción desaparece. Esa es la esencia del experimento. El sujeto desconoce cuándo su imagen aparece en la pantalla, de manera que no puede tratarse de una reacción a un estímulo físico. Al igual que la científica de ficción de la novela, los investigadores han descubierto una relación significativa entre los pensamientos sanadores del espectador y una reacción fisiológica del sujeto. Hemos visto esos mismos efectos repetidamente en diferentes laboratorios, así que hay algo ahí. La pregunta ahora es, ¿y qué? ¿Tiene esto algún efecto curativo? Lo asombroso es que el efecto tiene lugar sin ninguna conexión física. Si no es una señal y nada ha podido viajar de aquí hacia allí, tiene que ser alguna otra cosa. De manera que hasta ahora la única explicación que tenemos es que nuestras ideas del modo en que se conecta el espacio entre esas dos personas no son del todo correctas. Aunque no se menciona en el libro, este concepto ha gobernado la ciencia occidental desde el siglo XVII, cuando el filósofo y matemático francés René Descartes hizo un pacto con la Iglesia para evitar la persecución. La Iglesia dijo, de acuerdo, les dejamos hacer ciencia. No les consideraremos herejes.
Pero haremos un pacto. Ustedes estudian los aspectos físicos, pero el alma y la conciencia serán asunto nuestro. Y todavía estamos viviendo el legado de ese pacto político en el que, en efecto, la ciencia cree que el único aspecto relevante en la investigación es el aspecto material y físico. Un experimento no mencionado en la novela sugiere que podríamos ser capaces de adivinar el futuro. El sujeto es conectado a un encefalógrafo y se le colocan unas gafas especiales de LED y unos auriculares. De un modo aleatorio, los LEDs emiten destellos y por los auriculares se transmiten señales de sonido, lo que provoca una reacción fisiológica en el sujeto. Verán un flash u oirán un sonido aleatoriamente. No saben cuándo, yo no sé cuándo. Lo elige un ordenador al azar. Según el Dr. Reidin, el experimento ha demostrado que el cerebro reacciona antes de que se produzcan los destellos o el sonido. Es como si el organismo viera el futuro unas fracciones de segundo antes. Yo prefiero el término presentimiento con el significado de sentir antes como oposición a precognición, conocer antes. En la novela, Brown argumenta que si bien esto puede parecernos imposible, muchos de los avances científicos de hoy en día también eran inimaginables para nuestros padres fundadores. Hasta muy recientemente, en términos de ciencia, pueden ser unos 100 años. Eso era un disparate. Era un principio inamovible. No hay acción-reacción a distancia. La única forma en que dos objetos podían interactuar era estando de alguna manera próximos entre sí. La mecánica cuántica vino a desbaratar eso, como lo hizo la relatividad. En el mundo del símbolo perdido, cuanto más sabemos, más queremos ocultar. En un momento crítico de la novela, la vida de un personaje principal pende de un hilo. Para salvarse le pregunta a un extraño, ¿no hay ayuda para el hijo de la viuda? La frase es en realidad una señal masónica secreta de socorro. El libro hace referencia a una obra ceremonial real que representan solo los masones de más alto grado. La ceremonia hunde sus raíces en la tradición masónica más antigua y es considerada el ritual masónico más sagrado. En dicha obra aparece un personaje, Hira Nabif, el maestro constructor del templo del rey Salomón enfrentándose a un grupo de ladrones. Los ladrones amenazan con quitarle la vida si Hiram no le revela una contraseña secreta. Hiram se niega y cuando lo están matando exclama, ¿no hay ayuda para el hijo de la viuda? Hoy, el coraje de Hiram y la fidelidad a su palabra de no revelar el secreto es un principio básico para todos los masones. Otro grupo cuya existencia misma depende de códigos y cifras es la Agencia Central de Inteligencia. En el símbolo secreto, un director de seguridad de la CIA irrumpe en el Capitolio y toma el mando. ¿Es cierto que la CIA tiene la autoridad suficiente para tomar las riendas con la excusa de que se trata de un asunto de seguridad nacional? Tradicionalmente, el FBI es el que se ocupa de los asuntos que se refieren a la seguridad nacional. El director de seguridad de la CIA no tiene esa autoridad. No tiene mayor autoridad que usted y que yo para detener a un ciudadano. Peter Ernest ha pasado 35 años de su vida en la CIA realizando operaciones encubiertas por todo el mundo. Lo que sí encuentra cierto en el libro de Dan Brown es el uso que hace el personaje de los mensajes codificados. Los códigos y los mensajes cifrados eran muy importantes en la CIA. Toda la información por cable que entraba y salía de la central a los agentes de campo y viceversa estaba codificada. Cuando reclutábamos agentes y los poníamos a trabajar y no podíamos reunirnos personalmente con ellos, utilizábamos lo que se llama comunicación impersonal. Se escribía todo, se codificaba y se enviaba a la gente. Los agentes y los oficiales de inteligencia de la vida real también se comunican utilizando teléfonos seguros. Son teléfonos en los que la conversación queda encriptada. Y naturalmente es una encriptación automatizada. No tienes que sentarte tú a escribir una conversación en código. Otro misterio que aparece en la novela de Dan Brown es Kryptos. El libro afirma que esta escultura está en terreno de la CIA y que un ejército de desencriptadores no ha conseguido descifrarla por completo. ¿Existe tal escultura y quién ha sido capaz de dejar perplejos a los espías más expertos? Kryptos, que en griego significa oculto, es obra del artista James Sanborn. En una curiosa entrevista para la televisión, Sanborn habla de su obra. Me pareció oportuno diseñar una obra de arte para una agencia secreta que se fuera desvelando lentamente
y mantuviera un cierto nivel de interés. En 1991, Sanborn descubrió criptos ante una audiencia de espías escépticos. Lo que vieron fue una gran escultura representando un pergamino de cobre que en forma de S emergía de lo que parecía ser una impresora. En el pergamino había un texto encriptado complejo dividido en cuatro secciones que constaba de 1800 caracteres. Estudié arqueología durante años y me sentí fascinado por los secretos que permanecían ocultos bajo tierra y que se desvelaban de una manera tan laboriosa. Y de alguna manera quería que Kryptos fuera algo muy similar, una escultura que se revelara. Kryptos es un acertijo dentro de un acertijo que será resuelto solo después de que los cuatro pasajes encriptados se descodifiquen. Hasta ahora solo tres de ellos se han resuelto correctamente. Daba por hecho que esos primeros segmentos se resolverían en cuestión de días, como máximo semanas. En realidad les llevó 9 años. Estaba en la agencia hablando con un contratista y me dijo: ¿sabes que cuando todo estuvo terminado, vinieron aquí con radares de neutrones que penetran en el terreno y un montón de artilugios radioactivos para inspeccionar la zona? Si la pista está en algo enterrado en el terreno, nadie lo sabe. Y Sanborn no abre la boca. El símbolo perdido describe una dirección y un puzzle al que se refiere como Franklin Square. Hay en efecto una plaza Franklin en Washington, D.C. Y hay en efecto un puzzle creado por Benjamin Franklin, también llamado el cuadrado mágico de Franklin. En este ancestro de los sudokus, las cifras en diagonal, horizontal y vertical suman lo mismo. Pero los códigos y cifrados tienen otras funciones, además de ser herramientas para el espionaje. Un apretón de manos particular identifica a un extraño como amigo. Cerraduras con combinación protegen objetos de valor de los ladrones. Y como describe el libro, se dice que códigos y cifrados guardan los secretos del conocimiento de los místicos. De hecho, el título inicial de El símbolo perdido hacía referencia a un antiguo texto críptico conocido como La llave de Salomón. La llave de Salomón es el título de un manual de magia medieval. Llave en el sentido de manual de magia ritual. A lo largo de los años son muchos los que han afirmado que han descifrado los códigos y que dominan los secretos de la magia negra de Salomón. En el libro de Dan Brown, el villano está inspirado en Aleister Crowley, un hombre que afirmaba haber descifrado los secretos de la llave de Salomón. Este hombre existió. Aleister Crowley, una de las figuras más famosas de la magia ritual del siglo XX, está descrito muy fielmente. El propósito básicamente es obtener poder. Su deseo, su objetivo, es convertirse en un dios oscuro que domine a los demonios. Es lo que él quiere conseguir con el poder, que espera, le será otorgado por su observancia ritual. A finales del siglo XIX, Crowley ganó notoriedad utilizando amuletos y talismanes de influencia salomónica en rituales ocultos exacerbados por el sexo y las drogas. Crowley escribió libros y viajó por todo el mundo dando conferencias donde detallaba sus secretos místicos y astrológicos. La jerarquía de la iglesia consideraba a Crowley un hereje y lo calificó como el hombre más perverso del mundo. Los rituales de magia negra son solo uno de los pasajes oscuros en El símbolo perdido de Dan Brown. Las conspiraciones secretas juegan otro importante rol, incluida una que amenaza con desgarrar el tejido mismo de la nación. En El símbolo perdido de Dan Brown, el malo de la novela cree que una vez alcance el grado más alto de la masonería, todos los secretos le serán revelados. Es uno de ellos la creencia de que los masones se convierten en dioses, como muestra la imagen de George Washington en la bóveda de la rotonda. Me quedé completamente pasmado cuando leí todo aquello sobre la apoteosis, la idea de, no sé, personas convirtiéndose en dioses. Tengo que decir que eso no es algo que se enseñe en la francmasonería. No es que vaya en contra de las enseñanzas masónicas, es que simplemente no es algo que se diga. Dan Brown parece haber tomado prestada la idea de la religión mormona.
En la doctrina de los santos de los últimos días, un aspecto central es que los individuos, si hacen pactos con Dios de cierta naturaleza, en un cierto lugar, mediante la intervención de cierta autoridad, y viven conforme a ellos, en algún momento después de la muerte pueden ser elevados al estatus de deidad. Y eso es parte de la herencia de la humanidad. Eso es lo que Dios está diciendo cuando dice, «Os hago coherederos con Cristo». Esta controvertida doctrina ha causado escepticismo a muchos, pero lo cierto es que la creencia se remonta a los primeros cristianos. En los primeros días de la iglesia cristiana hubo líderes importantes que afirmaban cosas como que Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios. No hay muchas maneras de interpretar eso. La vieja, antiquísima doctrina de la apoteosis dice que todo es como un círculo. Por supuesto, Dan Brown da su propio giro interpretativo a esta cuestión. Otro tema central en el símbolo perdido es la creencia en una conspiración masónica. Varios de los alumnos de Dan Brown hablan de rumores que afirman que los masones están gobernando el mundo en secreto. Sus sospechas no sorprenden porque las teorías conspirativas son tan americanas como el pastel de manzana. Hay muchas teorías conspirativas porque los seres humanos son desconfiados por naturaleza. Algunas personas son más propensas a querer saber, querer explicar y querer resolver algo que para ellos no tiene sentido. La conspiración es uno de los modos de explicarlo todo. Las teorías conspirativas se han generalizado tanto que la gente ya no sabe qué creer. En este momento, el que cree que Oswald actuó solo es considerado el chiflado, no el conspiracionista. Se considera que los conspiracionistas son los que tienen la verdad. En el símbolo perdido, la teoría de la conspiración de Brown se centra en los masones. Los francmasones han sido el objetivo principal preferido de los conspiracionistas. No creo que haya un grupo que haya soportado más ataques. Si escribes en Google masones y empiezas a entrar en las páginas, verás que se les acusa de estar detrás del Holocausto, de ser una fuerza para la conspiración judía y una fuerza para la conspiración del dinero. Se dice que los masones y los judíos gobiernan los bancos y por tanto gobiernan el mundo. Los masones se convierten en grandes blancos en parte porque se niegan a responder a las acusaciones. Es fácil acusar a alguien de pertenecer a una sociedad secreta malvada cuando ese alguien no te va a decir cuál es la verdad. Los masones están por encima de eso, y esto juega a favor de los acusadores. Creo que se trata de nuestra necesidad de saber. Si se nos oculta algo, y a eso se añade nuestra inclinación a pensar mal antes que bien, es que vamos a buscar una explicación negativa a algo que no terminamos de entender. Si oyes algo negativo acerca de un masón, ¿para qué quieres más? La cosa se dispara y los masones son la encarnación del diablo. En el símbolo perdido, el profesor Landon recuerda los años en los que escribía sobre las ricas tradiciones masónicas. Reconoce que han sido acusados de adorar al diablo y conspirar para instaurar un gobierno mundial. Una búsqueda simple en Internet enseguida revela que eso es cierto. El presidente Bush, el presidente Clinton, eran miembros del Skulls and Bones, una sociedad secreta con raíces masónicas. Reagan fue nombrado masón de honor, al igual que Truman. Es algo que está relacionado con personas muy influyentes, y así se perpetúa. Los partidarios de las teorías conspirativas ven en el ojo que todo lo ve que aparece en el billete de un dólar un símbolo de este nuevo orden mundial. Decidió ponerlo ahí un masón, el presidente Franklin Roosevelt. Lo cierto es que el nuevo orden mundial no es nada nuevo. Como se cuenta en el libro, los padres fundadores crearon uno. La evidencia se encuentra aquí, en el gran sello. Debajo del ojo que todo lo ve y la pirámide aparecen las palabras Novus Ordo Seclorum. Significa nuevo orden de las eras. Y es muy importante porque el nuevo orden de las eras es la república, una forma de gobierno representativa y no la monarquía que era el viejo orden de las eras. Querían un nuevo orden mundial, una nueva Atlántida donde prevaleciera la libertad. Brown narra cómo este nuevo orden mundial representaba una amenaza para los líderes del clero que temían una pérdida de poder e influencia. Brown, en Ángeles y Demonios, hablaba de la lucha entre luz y oscuridad, y a lo que se refería con luz y oscuridad era la razón, la lógica y el esfuerzo científico como salvación de la humanidad, en contraposición a la superstición y a la espiritualidad.
Desde entonces, los grupos religiosos han contraatacado afirmando que los masones en realidad solo buscaban una nueva forma de dominación mundial. El comunismo sería un ejemplo perfecto en la época moderna. La religión queda abolida. La espiritualidad es vista como una superstición. El gran hermano y el gobierno cuidarán de nosotros desde la cuna hasta la tumba. En la hermandad se bromea diciendo que a ver cuándo organizamos el Fish and Chips para discutir el plan de dominación mundial. No, no vamos a apoderarnos del mundo. La creencia en estas y otras conspiraciones está muy arraigada en los Estados Unidos porque en ocasiones resultan ser ciertas. En el símbolo perdido de Dan Brown, oficiales de la CIA interceptan conversaciones telefónicas y correos electrónicos. ¿Qué hay de realidad en esto? ¿Nos espían como a los protagonistas de la novela? Casi todos llevamos encima un teléfono móvil. Obviamente, cuando hablas por un teléfono móvil, lo que dices sale al aire. Y estando ahí, cualquiera puede interceptarlo y escucharlo e intentar entenderlo. Aunque hables en otro idioma, aunque utilices palabras en código para ocultar cosas, alguien puede analizarlo y alguien puede encontrarle sentido a lo que estás diciendo. Y eso es así para cualquier tipo de comunicación. Una vez que sale al aire, puede ser capturado por alguien y hay una probabilidad de que lo entienda. Los oficiales de la CIA en la novela de Brown podrían estar utilizando una red de espionaje a nivel mundial llamada Echelon, Escalón. Durante los últimos 30 años se ha venido utilizando para espiar a naciones extranjeras, grupos terroristas y cárteles de droga. En el proceso, los ordenadores de Echelon capturan prácticamente todas las conversaciones electrónicas que se producen en el mundo. Se dice que Echelon intercepta especialmente comunicaciones vía satélite, comunicaciones que se envían vía satélite. Por tanto, ya sean conversaciones gubernamentales o de empresas, encriptadas o no encriptadas, la acusación es que los Estados Unidos, la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, está escuchando todo tipo de conversaciones. Durante años, el sistema Echelon ha sido acusado de centrarse en algo más que los malos. Durante la guerra de Vietnam, el sistema Echelon supuestamente habría espiado las protestas pacifistas. En los 90, varios gobiernos europeos denunciaron que Echelon estaba siendo utilizado para el espionaje económico. Es una acusación que la CIA desmiente. Yo le digo que, durante mis años en inteligencia, nunca se dirigieron a nosotros, y tampoco lo habríamos aceptado, para obtener información de una compañía o una empresa privada para entregársela a otra. Las conspiraciones surgen del secretismo y la desconfianza, y nadie ha estado en el centro de más polémicas conspirativas que los masones. En el símbolo perdido, Dan Brown retrata a los masones como algunos de los hombres más poderosos de la nación. ¿Es eso cierto? Es un hecho que 14 expresidentes de los Estados Unidos eran masones reconocidos, cerca de un tercio del total. Además, al menos 35 magistrados de la Corte Suprema, así como incontables congresistas, se han comprometido a mantenerse fieles a los juramentos masónicos. Miembros masones recientes son el senador Trent Lott de Mississippi y los congresistas Eric Cantor de Virginia y Joe Wilson de Carolina del Sur. Es asombrosa la participación de la francmasonería en la historia y la gran cantidad de nombres, de todos conocidos, que han sido miembros de la hermandad. En el libro, Brown afirma que la francmasonería, llamada también el oficio, hunde sus raíces en los canteros que construyeron las grandes catedrales de Europa. Lo que el libro no dice es que para construir esas obras maestras de la arquitectura, los albañiles necesitaban conocer los últimos métodos científicos de la época en lo referente a la física, la geometría y las matemáticas. Esta conexión íntima con el poder religioso y el seglar permitió a los masones como grupo desarrollar una perspectiva única. A la francmasonería no le interesa el dogma porque no es una organización religiosa. No tiene un credo de fe concreto. Es el medio por el que personas con diferentes dogmas y credos se reúnen como seres humanos, como hermanos. El grupo adoptó como símbolos las herramientas y la terminología de su oficio. Su símbolo universal incluye una escuadra y un compás. Los miembros son catalogados como aprendices o maestros masones. Se reúnen en una logia, una palabra derivada de los edificios temporales que los maestros canteros levantaban en los lugares de construcción. El profesor de la novela es conducido al George Washington Masonic Memorial. ¿Existe tal lugar? Sí,
Es una edificación de 101 metros de altura que se encuentra en Alejandría, Virginia. Se empezó a construir en el año 1922 en honor a George Washington, que había sido venerable maestre de la logia de Alejandría. En la novela, el profesor Landon compara a la masonería con una empresa moderna. La empresa mantiene en secreto sus métodos y la masonería sus rituales. La masonería no es una sociedad secreta, es una sociedad con secretos. Si todo el mundo conociera los apretones de manos secretos o las palabras secretas, todo el mundo se aprovecharía de la hermandad. Eso ha preocupado a la hermandad durante más de 200 años. En el símbolo perdido, Brown habla de la masonería como algo muy popular entre la mayoría de los padres fundadores. Esto es correcto. Sus antepasados procedían de Europa, donde las guerras de religión habían desgarrado la sociedad. Estaban decididos a no cometer el mismo error en esta nueva nación. Para muchos de los padres fundadores, la masonería era una parte importante de sus vidas. Era como una extensión de las ideas de la Ilustración. Era la edad de la razón. Se trataba esencialmente de intentar que la sociedad abandonara los viejos métodos y emprendiera el que ellos creían que era el mejor camino hacia el futuro. Hoy consideramos la libertad de expresión una piedra angular de nuestra Constitución, pero en el siglo XVIII hablar de ciertas cosas podía costarte la vida. Esto obligó a los masones a reunirse en secreto en tabernas y sótanos. Los francmasones hablan de democracia, libertad, autodeterminación, libertad de expresión. Eso era percibido como una amenaza por la aristocracia, por reyes, por emperadores, por una iglesia que tenía poder. El libro habla del deseo de nuestros antepasados de establecer una nueva nación bajo los principios de los avances de la ciencia, no de los dogmas religiosos. Eso también es cierto, pero ¿eran la mayoría de esos hombres deístas, como se afirma en la novela? Los padres fundadores eran por lo general deístas. Creían que había un Dios, pero no apoyaban ninguna religión en particular. Por esta razón, como se afirma en la novela, esta idea se plasmó en uno de los principios básicos de los Estados Unidos: la separación entre iglesia y Estado. Lo que también se menciona en el libro es que la misión emprendida por los masones de construir una nueva sociedad ilustrada no fue una tarea fácil. Otros grupos, como los Caballeros Templarios y los Rosacruces, tuvieron ideas similares, pero fueron aplastados por los poderosos grupos eclesiásticos. El libro también describe cómo durante siglos en Europa, líderes de las iglesias fuertemente relacionados afirmaban hablar en nombre de Dios y exigían fidelidad a sus creencias y principios. Pensadores científicos avanzados como Isaac Newton y Leonardo da Vinci se vieron obligados a ocultar gran parte de sus trabajos para no ser tachados de herejes. Eso es cierto. Cualquiera que planteara diferentes teorías científicas sobre lo que ocurría fuera de nuestro planeta podía perder la vida. Algunos de ellos fueron quemados en la hoguera. La novela también está en lo cierto cuando dice que los masones rechazan el dogma religioso. El único requisito es creer en un poder superior, no en un dios específico. Lo que hace la francmasonería es estimular al hombre en su fe. No animarle a que imponga su fe a los demás. Lo que están diciendo básicamente, y es lo que odian los fundamentalistas, es que hay diferentes caminos para llegar a un mismo destino. Esa amenaza se convierte en realidad con la firma de la Declaración de Independencia en 1776. Declarando la independencia, estos hombres lo arriesgaron todo por un concepto nuevo llamado libertad. Esta vez, el sueño se hizo realidad y en 1878 muchos de los principios básicos masónicos se convirtieron en partes integrantes de la Constitución de los Estados Unidos. Según Brown, la mitad de los firmantes de la Constitución eran masones. Los masones, sin embargo, creen que la cantidad está más cercana al tercio. El símbolo perdido habla del papel de los masones en la fundación de la idea del sueño americano. Pero lo que no dice es que esta influencia masónica ha tenido un profundo efecto más allá de la política. El directivo del béisbol, Branch Unrique, contrató al primer jugador afroamericano de las ligas mayores del béisbol, Jackie Robinson. El icono literario Mark Twain nos presentó a Tom Sawyer y Huckleberry Finn, y John Glenn se convirtió en el primer americano en orbitar la Tierra. Desgraciadamente, los masones también han tenido su ración de ovejas negras.
el traidor Benedict Arnold, J. Edgar Hoover, controvertido director del FBI, e incluso se rumorea que el despiadado dictador comunista Joseph Stalin era masón. Su conexión con los centros de poder provocó que muchos se preguntaran si los masones realmente tendrían secretos siniestros. El hecho de que los masones persiguieran un sistema de creencias más elevado no hizo nada para detener a sus enemigos. La batalla entre la luz y la oscuridad estaba a punto de comenzar. El objetivo del villano de El símbolo perdido son los masones, lo que incluye a algunos de los hombres más poderosos de la nación. ¿Es posible acabar con una sociedad tan secreta? El secretismo asociado con la masonería ha alimentado la desconfianza y el miedo entre los no pertenecientes a la sociedad desde la fundación del país. Se cree que los francmasones tienen cierto tipo de influencia sobre sus miembros que trasciende la obligación del miembro para con su familia o el Estado. De manera que los masones son ese grupo oscuro subversivo que está haciendo algo malo. Pero no siempre fue así. Después de la Revolución Americana se dispararon las inscripciones en la masonería. El hecho de que Washington la convirtiera en una parte tan importante de su vida y que hiciera cosas como poner la primera piedra del Capitolio como francmasón atrajo la atención de la gente a la francmasonería, que se convirtió en algo muy popular. Su popularidad, sin embargo, representaba una amenaza para los líderes religiosos recelosos de las creencias deísticas masónicas. En el libro, Dan Brown escribe sobre cómo la gente desarrolló una percepción deformada de la masonería. Eso es cierto. Durante años, una batería de acusaciones avivó los temores de muchos no masones que se preguntaban qué ocurría realmente dentro de los templos masónicos. El villano de la novela actúa movido por esa desconfianza. Todo lo secreto genera desconfianza, especialmente en una república donde se afirma que todos somos iguales y en la que como estadounidenses siempre hemos defendido la transparencia. Por eso la masonería ha despertado tantas suspicacias. Lo que el libro no explica es que esas desconfianzas estallaron en 1826 con la desaparición de un masón descontento muy conocido llamado William Morgan. Este es uno de los puntos en los que Dan Brown utiliza un dato histórico como inspiración para trasladarlo al mundo actual. Cuando Morgan anunció que estaba escribiendo un libro donde exponía los secretos de los masones, supuestamente varios masones organizaron su secuestro. Desapareció. Supuestamente lo asesinaron. Es muy probable. Nadie volvió a saber nada de él. Finalmente, tres masones fueron sentenciados, pero recibieron condenas mínimas. Se produjo algo parecido a un pánico nacional contra la masonería. Se quemaron logias. Los masones fueron ridiculizados. Algunos incluso recibieron palizas en la calle. La membresía cayó en picado en algunos lugares hasta perder a todos sus miembros. En los años 1830 se creó el partido antimasónico que presentó como candidato a un exfiscal general de los Estados Unidos, William Wirt. Wirt se enfrentó al masón Andrew Jackson y perdió. Pronto se convirtió en una anécdota en la historia. Pero más de un siglo y medio después, William Wirt volvió a ocupar los titulares. Alguien entró en la cripta de Wirt y se llevó su calavera. No se supo nada más del asunto hasta que casi 30 años después un informante anónimo afirmó estar en posesión de la calavera. El informante anónimo colgó y no volvimos a saber nada hasta un año después. La siguiente llamada que recibimos en relación con William Wirt la realizó el concejal de Washington D.C., Jim Graham, que nos informó de que le habían entregado la calavera y le habían pedido que se asegurara de devolverla al lugar al que pertenecía. Nunca se descubrió con qué finalidad se había robado la calavera de Wirt. Tal vez fuera utilizada en rituales extraños, tal vez se trató simplemente de una gamberrada de estudiantes. William Wirt se convirtió en un símbolo del sentimiento antimasónico que continuaría asediando a la sociedad secreta. Pero durante ese tiempo un nuevo grupo masónico conseguiría el poder, el rito escocés, el mismo grupo que se retrata en el símbolo perdido de Dan Brown. Según algunos, tenían un lado oscuro y levantaron muchas sospechas, sospechas que constituyen el núcleo de la novela. El símbolo perdido comienza con una escena aquí, en el edificio masónico La Casa del Templo, en Washington, D.C. La novela describe esta estructura colosal como una réplica del Templo del Rey Mausolo, el mausoleo original.
El libro también afirma que el mausoleo contiene los restos de dos líderes masónicos. En efecto, eso es cierto. La novela describe el edificio. Dos esfinges de 17 toneladas, columnas gigantescas de 10 metros y una enorme puerta de bronce. La novela también dice que sobre el enorme altar del templo hay una claraboya. En realidad, estas descripciones son exactas. Esta es la sede del grupo masónico más poderoso de la nación. La jurisdicción sur del rito escocés. En el símbolo perdido, el profesor Landon se encuentra cara a cara con este busto de Albert Pike, un hombre al que muchos consideran la persona más famosa de la que menos se ha hablado. Albert Pike probablemente sea uno de los hombres de letras menos conocidos y, sin embargo, más influyentes que haya conocido nunca este país. Albert Pike era el Howard Stern, el gran provocador de la francmasonería. Albert Pike es probablemente uno de los francmasones más incomprendidos del mundo. Ha sido vilipendiado muchas veces por individuos que son fundamentalistas. Lo que en la novela no se menciona es que Albert Pike es uno de los hombres enterrados en el interior del templo. ¿Pero por qué? ¿Por qué los masones guardarían los restos de alguien tan vilipendiado en su templo? Realmente es una figura oscura. Yo suelo referirme a él como un Francis Bacon oscuro. Era un hombre enorme. Medía más de 1,80 m. Pesaba unos 100 kilos. Era un matemático, lingüista, jurista, orador, poeta muy brillante, y estableció unos rituales bastante exóticos para la masonería avanzada. Junto a George Washington, Albert Pike es considerado uno de los masones más influyentes de todos los tiempos. Después de los movimientos antimasónicos de los años 20 y 30 del siglo XIX, Albert Pike, casi sin ayuda, rejuveneció a los masones. Revisó y reorganizó los rituales masónicos y preparó una vista general de sus principios fundamentales en su libro aparecido en el 1871, Moral y Dogma. Como cabeza del rito escocés en Washington, la influencia de Pike se extendió por todo el gobierno federal. Tenía una red asombrosa de personas a su entera disposición. Estaba muy bien conectado con el Capitolio. Era querido por muchos y temido por muchos otros al mismo tiempo. Estas conexiones masónicas demostraron ser muy útiles para Pike a raíz de un grave escándalo. Durante la Guerra Civil, Pike fue acusado de crímenes de guerra mientras servía como general de brigada en el ejército de los Confederados. Pero después de la guerra fue perdonado. El presidente Andrew Johnson le concedió el perdón formal en Washington, D.C. durante una ceremonia ritual masónica. Pike devolvió el favor haciendo a Andrew Johnson masón de alto rango del rito escocés. A menudo se dice que Johnson concedió el perdón a Pike porque era un subordinado del gran comendador. Hubo otros rumores. Como Brown menciona en su novela, los masones han sido acusados de muchas supuestas conspiraciones. Una de ellas involucraba a Pike como líder de un grupo secesionista sureño clandestino conocido como los Caballeros del Círculo Dorado. La idea era oponerse al poder y la influencia de los Estados Unidos en Norteamérica por todos los medios posibles, derrocando al gobierno en 1860, dividiendo al país y provocando la guerra civil. Después de la guerra civil, otros rumores vincularon a Pike con un grupo aún más controvertido, el Ku Klux Klan. En mi opinión, esos individuos son los mayores fabuladores de los que he tenido noticia. Y me molesta mucho que hagan afirmaciones como que Pike era miembro, uno de los miembros fundadores que crearon el Ku Klux Klan. Mentiras. Los ataques contra Pike continuaron aún después de su muerte. El escritor Dan Brown toca el tema cuando uno de sus personajes describe a los masones como adoradores del diablo. Lo que la novela no menciona es que en 1894 un ex masón contrariado que escribía bajo el seudónimo de Leo Taxil describía a Pike y los francmasones del rito escocés como confabulados con el demonio. Conoció a una mujer que le dijo que era como la ramera, la medium que las logias masónicas utilizaban en sus diabólicas orgías sexuales y ceremonias de magia negra y misas negras a puerta cerrada.
El Vaticano lo aprovechó y procuró que se predicara desde el púlpito de todas las iglesias. Taxil fue tan lejos como para decir que Albert Pike creía que Lucifer es Dios. Esto está basado en una cita del libro de Pike, Moral y Dogma, donde Pike se refiere a Lucifer. Los grupos antimasónicos inmediatamente se agarraron a esto como prueba de que Albert Pike era satanista. Básicamente decían que por mencionar a Lucifer era un adorador del diablo. Era un adorador del diablo satánico, el mayor de todos ellos. El Papa de la época escribió edictos que decían específicamente que era un hombre peligroso. Los masones, sin embargo, afirman que Pike utilizaba el nombre de Lucifer con su significado original latino, que es portador de luz. No se refería a Satán, se refería a una estrella, se refería a la estrella Venus. No se trata de adoración al diablo ni adoración a Satán. A lo que él se refería con eso era a la luz, la iluminación a través de la lógica, de la razón y de la ciencia. Leo Taxil finalmente se retractó diciendo que se lo había inventado todo, pero el daño ya estaba hecho. Hasta hoy en día, a los telepredicadores como Pat Robinson les encanta sacar a Pike de su pequeña bolsa de herramientas para demostrar que la francmasonería es parte de una conspiración mundial y que realmente los masones adoran al diablo. Tal como Pike fue acusado de controlar a los masones, el gobierno de los Estados Unidos es sospechoso de estar implicado en el control de la mente. En El símbolo perdido, la científica de ficción de Brown habla de cómo los investigadores militares llevan tiempo estudiando la manera de aprovechar los poderes de la mente. Menciona programas del gobierno donde se estudiaban la percepción extrasensorial y la visión remota, una especie de viaje telepático mental. Esto está basado en un experimento militar real en el cual a un voluntario se le pidió que describiera una localización dentro de la Unión Soviética. Solo se le dieron las coordenadas geográficas, pero hizo un dibujo que tenía una similitud asombrosa con el lugar real al otro lado del mundo. Todo esto formaba parte de una operación militar secreta para utilizar videntes para espiar a los soviéticos. Este tipo de investigaciones se siguen llevando a cabo y juegan un papel destacado en El símbolo perdido. Uno de los personajes principales de la novela es una científica que hace investigaciones en el campo de la noética. Como se describe en la novela, la noética está relacionada con experiencias que muchos de nosotros tenemos a diario. Esa sensación incómoda que tenemos de que algo no marcha bien, lo que nosotros llamamos presentimiento. Esa conexión psíquica que las madres parecen tener con sus hijos. El poder de la oración que parece ayudar a alguien a sanar. Todo esto entra en el campo de la ciencia noética, y la verdad sobre la ciencia noética es tan extraña como cualquier ficción que aparezca en El símbolo perdido. El estudio científico intensivo de los llamados fenómenos psíquicos comenzó en los años 30 cuando el parapsicólogo norteamericano J.B. Rhine empezó a realizar experimentos de percepción extrasensorial en laboratorio. Rhine hacía que los participantes en el experimento intentaran predecir cuál de entre 5 cartas se sacaría de un mazo barajado. Cada mazo tenía 25 cartas, de manera que un porcentaje de aciertos mayor que 1 de cada 5 podía ser un indicio de una capacidad de percepción extrasensorial. Ryan informó de algunos resultados significativos, pero los psicólogos tradicionales y los científicos desestimaron su trabajo por considerar sus métodos imperfectos. Ryan y otros parapsicólogos continuaron trabajando en una relativa oscuridad hasta la época de la Guerra Fría. En 1971, dos escritores británicos revelaron que científicos de la Unión Soviética habían estado investigando el uso de la percepción extrasensorial como arma. Como menciona uno de los personajes de Brown, los que están en el poder siempre buscan más poder. Un campo en el que estaban particularmente interesados era la visión remota, la capacidad de ver un objeto distante u oculto utilizando la percepción extrasensorial. Los soviéticos también estudiaban la intención, la capacidad de afectar a una persona para bien o para mal, simplemente mirando una fotografía de la persona en cuestión. Una vez tuvieron noticias de lo que estaban haciendo los soviéticos, el gobierno de los Estados Unidos se apresuró a implementar su propio programa. Aquello inició una especie de guerra fría psíquica, en la que, a un nivel, la gente hablaba de misiles y silos de misiles. Y a otro nivel, había un equipo de psíquicos a los que se les pedía que utilizaran sus potenciales capacidades para obtener información fidedigna sobre el enemigo. El nombre en clave del programa de los Estados Unidos era Stargate y fue un proyecto financiado por la CIA y la Agencia de Inteligencia de la Defensa.
La científica de Noética de la novela establece conexiones entre su propio trabajo y el del Stargate de la CIA. Ambos, los soviéticos y los estadounidenses, estaban muy interesados en la noción de la mente sobre la materia. La idea de que la conciencia puede de alguna manera influir en la materia. El programa duró más de 20 años. En su apogeo, el proyecto Stargate tuvo hasta 14 laboratorios investigando simultáneamente la visión remota y obtuvo algunos resultados que parecían indicar que la visión remota no era un mito. Sabemos que hubo casos en los que estos videntes remotos fueron capaces de hacer dibujos muy aproximados a la realidad de instalaciones militares secretas del otro lado del planeta. A pesar de estos resultados prometedores, algunos políticos y altos mandos militares se oponían a financiar con el dinero de los contribuyentes este tipo de investigación. En 1995, la CIA puso fin al proyecto de 20 millones de dólares, pero los militares continuaron utilizando videntes para obtener información. Durante la Operación Tormenta del Desierto se recurrió a videntes remotos para intentar localizar misiles Scud ocultos, además de almacenes de armas químicas y biológicas. Hoy, el gobierno asegura que no realiza ya este tipo de investigaciones. Pero el estudio de los fenómenos psíquicos continúa en centros de investigación como el Instituto de Ciencias No Éticas. El instituto fue idea del astronauta y masón Edgar Mitchell, que viajó a la Luna con el Apolo 14 en 1971. Estando en el espacio, Mitchell realizó algunos experimentos extraoficiales de percepción extrasensorial con algunos de sus amigos en la Tierra. A su regreso a casa, tuvo una experiencia que le cambiaría la vida. Edgar básicamente tuvo una revelación durante su regreso de la Luna. Miró al planeta Tierra y, reconociendo que el conflicto era una construcción de nuestra conciencia y nuestra visión del mundo, experimentó un profundo sentimiento de unidad, como si las moléculas de su cuerpo le conectaran con el sistema solar, como si todos fuéramos parte de una especie de todo enmarañado. Esta experiencia inspiró a Mitchell para crear el Instituto de Ciencias No Éticas dedicado al estudio de la mente humana y su potencial. En el símbolo perdido, la investigadora de Noética intenta determinar el peso del alma con el fin de confirmar su realidad física. Esto está basado en experimentos de la vida real. En el inicio, cuando los científicos intentaban medir la conciencia o el alma, llevaban a cabo, en efecto, un experimento en el cual medían y pesaban un cuerpo antes y después de la muerte, con la idea de que de alguna manera estaban pesando el alma. Pesar el alma es algo que no se considera ya realizable, pero lo que la gente ha estado intentando hacer es desarrollar la idea de que la conciencia podría ser algo más que simplemente física. La científica de ficción de Brown cree que sus investigaciones demuestran que los fenómenos psíquicos como la telepatía, la clarividencia, la precognición y la mente sobre la materia son reales. Lo mismo creen los investigadores del Instituto de Ciencias No Éticas. Cuando se examinan todos los resultados de ese tipo de experimentos, se encuentran evidencias estadísticas muy fuertes de que no solo hay un efecto real, sino que ese efecto es repetible, y esa es en realidad la clave en la ciencia, que sea repetible en laboratorios independientes. La investigadora de Noética de Dan Brown afirma que el pensamiento en grupo, como la oración en grupo o los círculos de sanación, pueden tener un profundo efecto. En el mundo real, la ciencia noética ha estudiado el poder de la oración y la conciencia de grupo para provocar un cambio. A diferencia de lo que se plantea en el libro, en el mundo real los resultados no son concluyentes. Creo que en este punto son absolutamente necesarias mayores investigaciones, porque es algo ampliamente practicado. Descartarlo simplemente porque no encaja en nuestro modelo científico convencional es cometer una injusticia con una experiencia de calidad con la que la gente ha convivido durante milenios. De manera que la ciencia en el libro de Dan Brown está a años luz por delante de las ciencias no éticas en la realidad. ¿En qué más la realidad no coincide con la ficción? Como hemos visto, Dan Brown ambienta su novela de suspense en un mundo de hechos y de posibilidades. Las cámaras de reflexión existen, pero no en el subsótano del edificio del Capitolio. El gobierno financió la investigación sobre los poderes de la mente, pero no en el Instituto Smithsonian. La mano cercenada está basada en una leyenda real. Y es cierto que el Capitolio de los Estados Unidos tiene un fresco en el que aparece George Washington como una figura divinizada. También hemos visto que algunos aspectos de la descripción de Dan Brown de un Washington oculto se basan en gente, localizaciones y sucesos reales. La ciudad, en efecto, tiene referencias a civilizaciones antiguas.
El templo del rito escocés existe. Tiene dos esfinges de 17 toneladas en la fachada principal y está coronado por una pirámide inacabada. En el interior hay una enorme sala del templo con un tragaluz imitando al ojo que todo lo ve del billete de un dólar y dos cuerpos sepultados. La descripción que se hace en la novela de los símbolos secretos ocultos en el trazado de la ciudad ha fascinado a los simbologistas y teóricos de la conspiración de todo el mundo. La primera piedra del monumento a Washington en efecto contiene una Biblia. Y las palabras latinas Laus Deo, que significan Dios sea alabado, están grabadas en el remate de aluminio del monumento. La afirmación que se hace en el libro de que los padres fundadores de los Estados Unidos creían en la astrología es cierta. La Casa Blanca, el Capitolio y el monumento a Washington están alineados con las estrellas y sus primeras piedras fueron colocadas bajo el mismo signo astrológico, Virgo. Y la Catedral Nacional contiene 10 piedras del Monte Sinaí, una pequeña roca lunar y una gárgola con el rostro de Darth Vader. También sabemos que la masonería es una organización real y que su naturaleza secreta ha generado una gran controversia. Pero también es cierto que el libro oscurece muchos de sus símbolos y rituales. Un ejemplo de esto es el uso que se hace en la novela del Fénix Bicéfalo. El símbolo masónico real es el águila bicéfala. Otro secreto masónico al que se alude pero no se describe en la novela es la cadena de la unión. Este ritual simboliza la unión de mente, espíritu y cuerpo a través del universo, la transformación del uno en el todos. Esta ceremonia utiliza el poder de la conciencia grupal para provocar un cambio. Cuando se tienen un número de personas centradas en un ritual específico, un ritual que han visto ejecutar quizás cientos de veces antes, uno esperaría, desde la perspectiva de la ciencia no ética, ver algún tipo de cambio efectuado. Y ese es realmente el gran fondo religioso de esta novela, la idea de que la apoteosis es posible. ¿Por qué Dan Brown cautiva tanto a sus lectores con historias de códigos y claves? Tal vez sea porque a lo largo de la historia acontecimientos mundiales han cambiado a causa de mensajes secretos. Secretos que se mantuvieron y secretos que no. Una pista en la novela tiene que ver con un rompecabezas único creado por Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores más innovadores y francmasón. Benjamin Franklin era un hombre único. Es un hombre que sin ayuda ninguna inventó importantes instituciones sociales, como las bibliotecas públicas y el servicio postal en las colonias. Que escribió convincentemente sobre filosofía política. Era editor y publicó documentos muy importantes, y también era científico en una época en la que la ciencia apenas empezaba a encontrar su lugar. Supongo que no debería sorprenderme que también se dedicara a las matemáticas recreativas, como en el caso del cuadrado de Franklin de orden 8. Crear un cuadrado mágico no es nada fácil, y sin embargo hizo una pequeña industria casera de ello. Pueden encontrar el cuadrado de Franklin de orden 8 en uno de sus almanaques, creo. Es decir, estamos hablando de un genio polifacético y un hombre de Estado. Aunque no se menciona en el libro, la carrera de George Washington estuvo a punto de ser arruinada por una conspiración secreta. Durante la guerra, el general americano Benedict Arnold estuvo a punto de provocar él solo la derrota colaborando con agentes británicos. Su plan fue descubierto solo cuando las fuerzas americanas capturaron a un oficial británico que portaba una nota codificada con una clave y tinta invisible. En el libro, Dan Brown escribe sobre la leyenda de la pirámide masónica y su papel en la protección de los misterios antiguos. Brown dice, en el símbolo perdido, que los masones son los últimos guardianes de los antiguos misterios. Y eso es parcialmente cierto. Las tradiciones de la francmasonería proceden de muchas diferentes fuentes. Entre esas fuentes se incluyen los influyentes escritos de grandes pensadores como Isaac Newton y Francis Bacon, así como libros sagrados como la Biblia, el Corán y el Bhagavad Gita. Esto es algo en lo que Dan Brown está históricamente bastante acertado. Hubo una serie de religiones misteriosas en Grecia, en Roma, en Egipto,
Pero, ¿cuáles eran las creencias de esas religiones misteriosas? No pretendo hacer un chiste, pero es un misterio. En El símbolo perdido, Brown habla del inmenso poder de la Biblia de transformar para mejor, pero también advierte del peligro de interpretar literalmente su prosa críptica. Los padres fundadores insistieron en la separación de iglesia y Estado. Por la misma razón, los masones ponen tanto empeño en eliminar todo dogma religioso de sus rituales y creencias. La novela cuenta que Thomas Jefferson llegó incluso a reeditar la Biblia para eliminar cualquier interpretación. Y eso es rigurosamente cierto. Le llevó 16 años. Lo que hizo fue coger la Biblia y sacar línea tras línea todo lo que dijo Jesús. Jefferson dijo: en esto quiero centrarme, en lo que dijo Jesús, no en todos esos intérpretes. En lo que El símbolo perdido se equivoca, sin embargo, es cuando afirma que la Biblia de Jefferson se entregaba a todos los nuevos miembros del Congreso durante la primera mitad del siglo XIX. Eso ocurrió en el siglo XX. Un tema importante en El símbolo perdido es la idea de la transformación. El villano de la novela de Brown utiliza los tatuajes como una declaración de poder. En la cámara de reflexión, un reloj de arena simboliza el efecto transformador del tiempo. Y una científica no ética habla de la capacidad de la mente de transformar células cancerosas en células sanas. En El símbolo perdido de Dan Brown se habla de la transformación en dos sentidos. Uno es una especie de fanatismo que es muy excluyente y que a la larga conduce a una consecuencia negativa. Se puede pensar en la Alemania nazi como un movimiento de transformación. Y por otra parte, si observamos las tradiciones espirituales y de sabiduría del mundo, vemos que esos tipos de transformaciones pueden conducir a un florecimiento de nuestro potencial humano. Tal como El símbolo perdido ilustra, los padres fundadores comprendieron ese vínculo con el pasado. Juntos forjaron una nación, una nueva Roma, que incorporaba esas creencias. Hay algo que une a todos los masones: la búsqueda de la luz. Buscan la sabiduría, la verdad. Intentan hacer de sí mismos mejores personas con esa búsqueda de la luz. Como hemos visto, la novela utiliza hechos reales para crear una gran obra de ficción. Pero en ocasiones, el mundo real es tan fascinante como uno imaginario.